Buenas a todos, bienvenidos a este canal. ¿Te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en Madera 5? No te preocupes, el Tito Black tiene la solución. Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde una skin normal hasta una skin épica a tu completa elección. Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas, además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook. Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quién es el ganador. Así que nada más, chicos, una vez comentado esto, vamos dentro con el vídeo. Muy buenas a todos, socios. ¡Ojo! ¡Primera kill para el clean! Nada más empezar, joder, qué buen servicio. ¡Ojo! ¡Disparo! ¡Asesinato doble! ¡Mata a la Idol! ¡Pero qué buen servicio! Empezamos y ya tenemos doble kill. Así me gusta, muchas gracias. Así sí. Y bueno, chicos, tenemos por aquí cómo juega el top global clean en esta season 27. Tenemos aquí exactamente al top 3 global actual del mundo. Y bueno, vamos a ver qué cositas nos trae. De momento hemos empezado, pum pum, dos kills, una a cada lado, una en cada boca. Y bueno, ojo, también ha reventado por aquí al Lexbor, que no puede defenderse. Estamos en minuto 6, pero esto tiene pinta de que podría ser estompeada, ¿no? Al menos por la parte de ahí de arriba. Que la ha reventado el Kling a la Irithel. Bueno, vamos a ver si van a pelear la tortuga. Bueno, le revienta la torre. Finalmente no cae para nadie. Y la tortuga es para el equipo rojo, que por cierto vamos a ver el diferencial. Bueno, solamente son 2.000 o 3.000 de oro de diferencia. ¡Ojito! Llega con todo a disparar. Termina reventando al Helcurt. Termina... ¡Madre mía! ¡Vaya combo! ¡Vaya combo que se han metido ahí! Y tenemos a la Irithel aquí, que se va a intentar meter por la espalda. Terminan matando al Saber. Se podrían sacar si saca el bufo rojo. Bueno, que ha matado a la Odette, que no lo hemos visto porque estábamos atentos a lo que pasaba arriba. Y la Irithel que... ¡Uf! Espérate que la pillan. Espérate que la pillan, se tiene que ir atrás. ¡Dios, Krill! ¡La deja tocadísimamente! ¡El Flicker le termina volando la cabeza de un headshot absoluto a la Irithel, que no puede hacer absolutamente nada! Y esto que va a ser muy favorable para los chicos del equipo azul con este clean top global. Que de momento... ¡Uy! Ahí se puede meter, se puede haber metido, haber disparado, pero bueno. Que lleva ya la batalla sin fin. El filo desesperante, 7100 de oro, o sea, poca broma, le saca como 3000 de oro al Helcurt ahora mismo. Kling debería ser por completo su objetivo a batir, bajo mi punto de vista. Se va a meter con todo, vale, le enchufa, le podrían matar, le mete todo el combo, le saca el shutdown que se lo lleva la Irithel. ¿Y a cuánto asciende? Bueno, a 5600. Bueno, está mal. Vamos a ver, el Roam ahí pidiéndole lo siento por no haberle ayudado. El Roam pendejo, toro pendejo. Y ojito, acaban de matarse. Hostia, que no puedo mover la cámara cuando tira el Helcurt la última. Madre mía, vaya broma. Bueno, se puede matar por aquí al Jauge, lo termina reventando, se mete con todo. Quería matar al Xbox, no lo consigue, se va a morir a manos de la Irithel. Y esto es un problema porque está escalándote mucho la Irithel y eso te va a dar muchos dolores de cabeza en breves. Le bloquea la última y da la Odette. Va a llegar aquí con todo, está muy tocado. Se larga la Odette, sabe que llega el Kling y papá Kling. Ahora mismo sí que es cierto que, pase lo que pase, lleva más oro que cualquiera de aquí. Castañazo por parte del Xavier, muy bueno. El Helcurt que termina escapando la ratita. Y ahora que debería de venirse pelea sobre el Lord, ¿no? Bueno, bajo acaba de reventar la Irithel, pero debería de venirse pelea sobre el Lord. Le quieren pegar, termina reneteando al Helcurt, que no sé qué le pasa. O sea, se ha quedado totalmente pendejo en esa jugada. Y evidentemente esto les va a costar el Lord, como es de esperar, ¿no? O sea, no tienen jungla. Aprovecha el equipo azul, sacan el Lord mejorado. Ojo, ojo, Saber retribución pocha. Bueno, acaban de pillarlo con la última de Lala, lo fulminan. Vamos a ver el Minotauro si puede meter la última en algún momento. Vale, termina reventando por el Lala. Disparo que le pega en la cabeza al Kling. Podría intentar matar a la Dead. Termina matando a la Dead junto con el Flicker. Le dispara a larga distancia a la Irithel, pero no es suficiente para terminar con su vida. Además, la Irithel, ¿cuánto le queda? Bueno, Timiento de Naturaleza, Windtalker, Berserk. Le falta algún ítem más para empezar a poder deletear, ¿no? Bueno, se tendría que echar atrás aquí el compañero. Helcurt que no llega a tiempo para poder cazar a uno de estos dos. Y el buff azul que debería ser para... Bueno, debería ser para el Kling, la verdad, creo yo. Pero bueno,
Nada más, pega un par de disparitos. Clean que va a modo diablo. Va a ir a por... yo creo que el rugido maléfico, ¿no? Porque sí, sí, exactamente. Rugido maléfico que termina comprando. 8 bajas, 2 muertes, 4 asistencias, 9200 de oro que lleva en todo lo alto. Y vamos a ver si tenemos alguna jugada, aunque creo que el Alda les está viendo. Sí, el Alda les está viendo. El Alda les está viendo dónde se están metiendo todos. Sabe perfectamente dónde están. Les quiere entrar, aunque, bueno, ¿qué hace el pendejo? ¿Por qué se tira para allá? Pues nada, liada, porque esto le deja abierto el paso al clip para reventar a la Odin. Bueno, madre mía, ¿qué andas más pendejo? Yo creo, ¿no se ha fijado en el mapa o qué pasa? ¡Está pendejo! ¡Ojo! ¡Buenísima la ultimate del Saber sobre el Hill! Cool, levanta por los aires. Va a intentar reventar, obviamente se muere el Saber debajo de la torre, lo mata la Iricel. Pero pueden aprovechar para meter algo de presión en la mid lane. Por cierto, el Xavier se ha matado solo a ese Atlas que metía pecho, pero al final se ha quedado con el pecho frío. Le van a reventar la torreta inhibidor. Se tienen que meter dentro de la base los jugadores del equipo rojo, que están recibiendo palos absolutamente por todos lados. Golpea desde la distancia a Iricel. Golpea, golpea, golpea. Y es lo único que ahora mismo les podría salvar. A Iricel, que va a 7-3. Pero el Kryn lleva con 10.000 de oro en todo lo alto. Poca broma con esto. Y el Helcur que se intenta tirar sobre el Kryn. Podría ser. Pues bueno. Cuidado, que si te mete la última de ahí lo revienta, Vete corriendo, Clean. Vete corriendo, Clean. Bueno, se va a intentar meter. ¡Le mete la última! No llega bien la ulti del Minotauro. Igualmente, creo que se ha metido. Se ha expuesto demasiado el Clean. Y eso sí, ojito, saca la kill. El Jauge que quiere terminar el Nexus. No va a poder, no termina, no termina ni de coña. No termina ni de coña, va a explotar aquí. Ojito, los jugadores del equipo azul que van a reventar. Termina sacando la kill el Saber, pero a su vez termina muriendo y solamente queda Jauhead. Así que bueno, le pueden pillar, le pueden pillar, le pueden pillar. Tiene que correr ese Jauhead muchísimo. Le están persiguiendo al pobre robot. Míralo, ay cómo corre el robot, ay cómo corre el robot, que lo van a reventar. ¿Tiene pinta? No, no, corre, 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 cabrón. Se han metido el ocultar. Jauhead se va directamente por la Iricel, aunque creo que la jugada es mala. Sí, la jugada es muy mala. La jugada es muy mala, de ahí lo que tienes que hacer es correr. O sea, no vas a matar a dos. No vas a matar nunca, digamos, al ADC, y más siendo una Iricel y más teniendo la build que tiene ya la Iricel, que además tiene el robo de vida, tiene el viento de naturaleza que te puede denegar todo el daño físico. No la vas a matar. Entonces, solo veo un poco un error bastante grande. Y ahora mismo vamos a ver lo que puede hacer Clean, que va a necesitar de sacar pecho, porque ahora mismo le falta un jugador. El Saber está en la otra punta del mapa, se está fumando un porrito, no lo sé. Y el equipo rojo que va a intentar hacer el Lord probablemente, aunque tiene mucho cuidado aquí el Clean, porque es a quien tiene que focusear el equipo rojo es al Clean. Y por cierto, 2000 de oro es lo único que le sacan de ventaja, así que no es suficiente. La Odette que está bien, bastante bien posicionada. Ojito, la ultimate es muy buena por parte de Alda, pero no hay nadie que la siga, así que directamente se muere la Odette, que de hecho creo que la acaban de ver por el Scuttle de en medio. Además se lo huelen ya. Vale, van a iniciar el Lord, van a iniciar el Lord. No sé si saben que están ahí en el otro lado. Esto le puede servir al equipo rojo, poca broma. De hecho, mira, acaba de enganchar al Clean, lo termina reventando. Mira que lo decía. Déjame mover la cámara, vale, perfecto. Se termina llevando finalmente el Lord, el equipo azul, in extremis. Pero muy buen intento por parte de Odette. Hay que decirlo, el posicionamiento de Odette ha sido absolutamente god. La verdad, no se puede decir lo contrario. El posicionamiento de Odette ha sido muy bueno. Y pues le ha salido más o menos bien la jugada. El problema es que claro, os dais contra todo el equipo azul. Nadie del equipo rojo había rotado y pues pasan estas cosas. Bueno, la acaba de negar prácticamente la ultimate al Atlas. Le va a purificar, ¿no? Sí, le va a purificar. Ojo, se mete con todo el Saber. Quiere reventar de la inmortalidad al Xbox. Termina muerto el... ojo, espérate que lo puede reventar. A punto de sacarlo el Jauhead, no lo saca. La llega la Dead con la ultimate, así que esto va a ser un dolor de cabeza. Matan al Jauhead también. Va por aquí dando vueltas el Saber. Aunque espérate, shutdown, baja doble por parte del Xavier. ¡Triple! ¡Hostia, triple del Xavier! ¿Cuándo? ¿En qué momento? Bueno, lo van a reventar evidentemente ahora. Racha de asesinatos a favor del equipo rojo. Y esto que se va a quedar pues muy bonito para el equipo azul, para intentar meter presión aquí, sacar esta inhibidora. Lo termina reventando el Helcur, que no puede ni moverse. Directamente lo manda al Valhalla. Ahora eso sí, pueden golpear. Debería ser todo el Nexo. GG para el equipo azul. GG para el Clean Top 3 global. Muy bueno. Y pasamos al siguiente. Y
bueno, chicos, pasamos por aquí a la parte número 2 de cómo juega Top Global Clean. Pero vamos a ver, bueno, no sé si pondré este de primeras o de segundas, no lo sé, porque la verdad es que este me llama un poco más la atención. Es jugador bastante experienciado. ¡Ojito! ¡Termina enganchando al pobre Estes! Y se lo termina arrancando debajo de la torre. Encima le vacila al perro. Y le vacila en toda la cara, además. Pues bueno, vamos a ver, en teoría lo debería de enganchar. Se lo atrae, lo arrastra y lo deja bastante tocado. Y se tienen que ir corriendo. De hecho, lo quiere matar. De hecho, necesita... ¡Ojo! Lo termina pillando con el Flicker 2000 de IQ. Este Clean, que se la marca perfecta. Y ojito medio, que terminan reventando al Julian. Le limpian la oleada, le limpian la línea. Y esto que debería de ser, pues, no sé, disparos por aquí, disparos por allá. Le va a sacar todo el loro de la torre. Está aquí esperando el Faramis. El Faramis, que bueno, lo ve venir. Pero claro, viene el resto, pendejo. Viene el resto, pendejo. Y te van a matar. Bueno, van a matar a los dos, de hecho. Se pega disparos full con el... Nah, dejarle, termina explotando. Y nada, termina muriéndose, que es evidente, o sea, cabrón, si te rotan todos arriba, no te pongas a hacer eso, ¿no? Bueno, tenemos aquí al Cíclope Jungla, por cierto. Bastante importante, tenemos al Cíclope Jungla. Y nada, y el Julian, que de momento no lo hemos visto hacer demasiado. Que por cierto, pick que pudimos ver ayer en competitivo en la MPL. Bueno, ayer no, antes de ayer, para ser más exactos. Bueno, se mete con todo, ojito, le mete con el flicker, no va a ser suficiente. Le tira un emoji incluso en toda la cara, el este, diciendo, mira, ¿a qué no me pillas? Pero bueno, vamos a ver, ojito, saca kill el Kale de en medio, termina fulminando el Harith. Uy, el disparo que casi borra al Harley. Y bueno, y el Harley casi borra al Faramis, aunque no la, creo que no le ha metido el combo completo. Va a llegar el Julian por la banda, va a intentar pillar, no, le ve el este, así que sin ningún problema. Y nada, vamos a ver. Va a vaquear, no sé, no le va a parar el vaqueo. No le sale a cuenta intentar parar el vaqueo. Nada, se mete aquí detrás y... Joder, y el enano de aquí también. Dios, la que le va a caer a Osuna. La que le va a caer a Osuna, la que le va a caer a Osuna, la que le va a caer a Osuna. Termina reventando, Dios. La que le ha caído a Osuna, colega. La que le ha caído a Osuna, colega. No, le pega a la torre, la revientan. Bueno, espérate, puede pillarlo, lo termina pillando al este, termina siendo kill para el Clean, que además se llama como el personaje favorito, se llama como Killua. Y puede sacarla, lo deja clavado en el sitio, matan aquí al Cíclope, lo van a reventar. Ay, 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 Dios mío, ese Argos que va mamadísimo. Ese Argos va mamadísimo. Se tiene que meter aquí a intentar salvar el Faramis. Que lo va a intentar, pero no sé hasta qué punto le sale bien. A punto de matar al Harith, pero no le sale. Termina saliendo esa tortuga. Abajo revienta la torre el Khaled, que parece que no, pero el Khaled está haciendo lo suyo. O sea, el Khaled va a 1-0 con su hacha sangrienta, todo Gucci, todo correcto. Y pues bueno, espérate, le va a pegar la voltereta, lo va a intentar finiquitar, pero aguanta una auténtica barbaridad de este Khaled. Le golpean, pero le da absolutamente igual. Va a rotar para esta zona el Faramis. ¿Con quién? No, va a ir solo prácticamente. Va a ir prácticamente solo. Bueno, minuto número 5, 5-6. Esta partida va a estar bastante, bastante intensa, ¿vale? Van a rotar, van a intercambiar las líneas, lo cual me gusta ver que lo hacen, porque es lo que se hace a nivel profesional y competitivo. Lo hace la gente que se lo toma en serio el juego. Y ojito, tiene que dejarlo clavado en el sitio, ¿vale? Es buena para poder sobrevivir. Lo que pasa es que le van a inflar para la torre, aparece el enano. Pueden matar a largo, sería buena oportunidad, pero la ultimate termina salvando por completo a ese Argos. La ultimate del este termina siendo suficientemente buena. Vale, va a volar perfectamente aquí. Al este podría matar también a este Argos. Doble asesinato para Killwash, que termina sacándose la kill finalmente. Y ojito que el Khaled se ha ido de ahí. Pues sí, se fue de ahí, va a perder la torre. Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? 2000 de IQ, el Clean, que sabía que Argos estaba dentro, y ha dicho, mira, te mato al otro con el flicker y luego te mato a ti, que sé que estás en el arbusto. Y sin la inmortalidad, pues evidentemente Argos es un cacho de papel, ¿no? Bueno, además el Argos creo que va con la alabarda. Bueno, intenta pillar por aquí al Harith, ¿vale? Lo acaba de meter en la prisión, pero lo revientan evidentemente. Ya no se puede pegar, no se puede pegar ningún saltito más. Y si no pega saltitos, pues no hay más pasiva, ¿no? Pues bueno,
Vamos a ver, cuidado que revienta la torre aquí abajo. Ese Argos no debería tener ningún problema para hacerlo. Bueno, este decide no quedarse ahí, lo cual les viene bien, porque le daba tiempo a Argos realmente de reventar la torre, 100%. Aunque la torre se haya estado muerta, yo la vendería, pero bueno. Y me iría a pelear a la tortuga, pero bueno. ¡Ojo! La ha metido la última y tiene que venir el resto del equipo a ayudar. ¡Termina siendo tortuga! Para ese Ozuna. Joder, ¿qué pasa? Los junglas ahí, ¿se les ha olvidado la retri los dos? ¿O cómo va la cosa? Vale. Pues bueno, el Khaled, que está ya haciendo las suyas abajo. Por cierto, ¿cómo va? 4 bajas, 2 muertes, 3 asistencias el Clint. Le acaban de reventar la torre de en medio al equipo azul. Saca un poquito de ventaja, 600 de oro. Pero, ¿hasta qué punto esto será suficiente para llevarse el gato al agua? Bueno, espérate, le acaban de pegar una voltereta al Faramis en toda la cara. Que de hecho, que creo que lo mata. A lo mejor, bueno, no. ¿Cuántas marcas tiene? Bueno, tiene 3 marcas, ¿eh? Realmente, a lo mejor con la una última y lo fulminaba el Ozuna. Sí, a lo mejor, si no la tenía. ¡Ojo! ¡Se puede matar al Cyclops! ¡Se termina muriendo el Cyclops! También se muere el Harith a manos del Julian. Va a aparecer por aquí el Faramis con todo. Intenta atrapar a ese Estes, que tira un sprint para no morirse. Tira la última del Faramis para evitar la muerte absoluta. Vamos a ver el buff azul que termina siendo para Klim. Perfecto. O sea, tienes que tener cuidado porque el Argos tiene la ultimate y te puede venir a putearte, ¿no? Pues bueno, le pega un disparo, le va a intentar pillar, le va a intentar enganchar, le va a sacar fuera del rango. Vale, perfecto. ¿La fuerza ulti? Creo que no la fuerza ulti, ¿eh? Julián es la fuerza ulti y bueno, ahí se muere el Julian. Estaba pendejeando y cuando pendejeas, pues pasan estas cosas, ¿no? Llega el momento del lore en 31, 30, 29 segundos. Madre mía, espérate que el Khaled se le ha ido la pinza. Se le ha ido la flapa así para el otro lado. Pero bueno, aquí debería de morirse. ¡Ojo! La kill que la saca el Clean. Yo pensaba que era el Khaled, pero no. La kill se la saca el Clean. Harith está totalmente out. Y podrían aprovechar para intentar sacar este Lord, que aparece en 10 segundos. Y la verdad es que les conviene bastante. Y yo creo que además tienen... tienen margen, ¿no? Para intentarlo. A ver, sí que es cierto que el Harith aparece bastante pronto. Pero, y rushearlo, lo que pasa es que, claro, rushearlo con lo que tienes aquí, me da que... Bueno, mejor no. Mejor han tomado buena opción. Mejor viendo un poco por encima, he dicho, no, no, no. Creo que esto, mejor si no intentan rushearse el Lord, mejor, porque esto les puede salir muy mal. Así que, bueno. Vamos a ver. El Khaled va a meter la cabeza. Sí, el Khaled mete la cabeza. Le da igual, ahora se regenera un poquito con sus arenitas. Se intenta meter con todo. Uy, pues le ha hecho daño, Le ha hecho daño el Julian, El Julian le hace daño, vale, han empezado el Lord ya. Se intenta meter en la retaguardia. ¡El ojo! No le ha dado tiempo ni siquiera a tirar la última de Argos, es muy buena. Se puede morir también el Harith, se muere el Harith a manos del Julian. Buenísima. Luego por otro lado, Khaled, que está aguantando, le tira la última y para evitar su muerte, espérate que le ha enganchado Harley por el lado del Clint. Termina reventándolo, muere el Harley, muere prácticamente el Estes también. Y esta jugada que le sale muy favorable al equipo azul. Y esto que tiene muy buena pinta. La verdad es que, joder, vaya combo. No sé cómo lo ha hecho el Cyclops, que ha dejado literalmente a Argos sin ni no ha podido ni tirar la ultimate. Es que no ha podido ni tirar la ultimate de Argos. Bueno, se lo quiere sacar fuera. Nah, se termina muriendo. La inmortalidad toca mucho las pelotas, la de Argos. Uy, ahí se le ha pegado en toda la cara, Pues bueno, el Clean que ya lleva la batalla sin fin. El filo desesperante, el rugido maléfico. Así que lleva ya penetración, escalado y sustain. Tiene ahora mismo todo lo core que necesita. Así que vamos a ver cómo lo utiliza en la próxima teamfight. Ya que este Lord, pues bueno, este Lord ya tiene pinta más que... Obviamente con este Lord no terminas ni de coña. Este Lord es para meter presión, para intentar sacar algo más de torres o algo más de oro y poquito más. ¡Ojito! ¡Kill que termina sacando el Julian una vez escalado! Vamos a ver, se mete aquí con todo. Puede volar al Ozuna, lo termina reventando. Mil pedazos, ojito a la última que le ha caído del Harry encima, que puede ser buena, pero el disparo es mortal por parte del Clean. Mándale este directamente a hacer curaciones a las urgencias del hospital. Y pues nada, ya lo tienes al Harley. Bueno, sí, el Harley está aquí, El Harley está aquí, que lo he intentado matar hace nada. Y espérate, que ahora mismo sacan estas torretas inhibidor. Deberían de sacarlas, de hecho, sin ningún problema. Estas dos torretas inhibidor, cae. Termina cayendo, se mete hacia atrás, a punto de volarlos.
de manera monumental. Y no. Le mata la quemadura. Lleva adoración mágica. Espérate, déjame verlo. Nah, no lleva adoración mágica, pero es la quemadura de... es la quemadura de la varita brillante. Ahora sí me encaja. Ahora sí me encaja porque si no sobrevivía. Si no tenía varita brillante, sobrevivía. Pero bueno. Se me baja 4 muertes, 7 asistencias. De momento el clean ni tan mal, la verdad. O sea, para el nivel al que estamos aquí, que son todos glorias míticas de más de 1100 puntos. La verdad es que está bastante bien lo que está consiguiendo de momento. Y pues nada, let's go. Vamos a ver qué más sorpresas tenemos. Porque ese Harley la verdad es que está dando bastante guerra. O sea, va 8-1. Y sin ningún problema, voy a darle un traguito al café. Qué rico. Pues bueno, continuamos. ¡Ojo! Acaba de reventar el Julian aquí arriba. ¡Doble kill el Julian! ¿Pero esto qué es? Se nos ha reventado. El Faramis le ha ayudado a sobrevivir un poco, pero ¿hasta qué punto? Vamos a ver, no paras de pegarle putazos. ¡Ojito! ¡Lo que aguanta el Khaled! ¡Le está aguantando todos los golpes! ¡Madre mía! ¡Vaya sopa de golpes! ¡Le ha aguantado perfecto, sin ningún problema! El equipo azul que quiere finiquitar ahora, sin Jarez y sin Harley, que son los que más pueden dar problemas, quiere ir directamente al Nexo, saben que pueden terminar, revienta al Este, puede reventar también a los Osuna, lo termina reventando, esto es asesinato doble. GGG para el clip, que se marca una partida espectacular y finalmente se lleva el MVP. Así que bueno, chicos, nada más. Esto es todo sobre cómo juega Clean Top Global en esta Season 27. Y vaya tremenda que les acaba de pegar, ¿no? Vaya locura acaba de ser esto, ¿no? Pues bueno, chicos, nada más, dejadme por abajo por los comentarios cuál gustaría que fuera el próximo Top Global que me trajera esta sección del canal. Y ya sabéis, tenéis abajo en la descripción del vídeo el canal de Telegram, el de Twitch y Twitter, el de Instagram. Tenéis por abajo el recuadro rojo para suscribiros. Joder, tenéis el recuadro rojo para suscribiros, la campanita de activar a YouTube. O avisa cada vez que saque un vídeo. Si os pego, si os gusta el vídeo, dale like, suscribiros. Y hasta la próxima.